Tony Canzoneri defiende el título mundial ligero ante el campeón del superligero. Chicago, 24 de abril de 1931. Este combate es la revancha del que disputaron el 20 de septiembre de 1929, pelea pactada a 10 rounds y en la que Tony Canzoneri salió victorioso. Pero las cosas habían cambiado. Ahora ya Kid Bear era el actual campeón del mundo y el aspirante, por tanto, Tony Canzoneri. Este púgil nacido en Londres, hijo de migrantes del este de Europa, y cuyo verdadero nombre era Judah Bergman, había nacido el 28 de junio de 1909 y se había proclamado campeón mundial el 18 de febrero de 1930 al vencer por KO en 10 asaltos a Musi Callahan. Aquí estaba haciendo la primera defensa de su título frente a Tony Canzoneri, el italoamericano nacido en Sudel, en Luisiana, el 6 de noviembre de 1908. 22 años tenía Tony Canzoneri, por 21 el campeón del mundo. Más alto el campeón, 1,75, 60 kilos 900 gramos dio en la báscula, por 59,900 de Tony Canzoneri y tan solo 1,62 de estatura. Jackie Bear, con la estrella de David en la pernera de su pantalón, presentaba un registro de 93 victorias, 4 derrotas y 5 combates nulos, 33 nocaos, lo que significa un 35% de triunfos antes del límite. No es un hombre con puños de algodón, pero tampoco un tremendo noqueador. Por su parte, Tony Canzoneri, el púgil de menor estatura y aspirante al título del mundo de Jackie Bear, se presentaba con un registro de 76 victorias, 9 derrotas y 7 combates nulos, además de 3 combates sin decisión. 24 nocaos para el italoamericano, lo que representa un 31%, ni uno ni otro eran grandes pegadores. Por tanto, presumiblemente, el combate entre dos buenos encajadores tendría que llegar al límite. Estamos en el primer asalto, el combate pactado a 15 rounds. Y en juego la corona mundial del peso superligero. Se había convertido Jackie Bear en uno de los púgiles judíos con más éxito de todos los que probaron suerte en el boxeo en aquellos duros, durísimos años. Comenzó a pelear en Hessen cuando solo tenía 14 años. Ha finalizado el primer asalto, un primer round bastante equilibrado. Nos vamos directamente al segundo round. En 1928, con 18 años, se embarcó hacia América el bueno de Jackie Bear, con 60 peleas en su haber, la mayor parte de ellas con victoria. Tony Canzoneri despreciando un tanto la defensa ante Kid Bear con esa guardia pésimamente montada, pero un hombre poseedor de una gran codicia como boxeador. Era un púgil que estaba siempre dispuesto a pelear de campana a campana. Es un boxeador que ha pasado en la historia como un púgil con cierto brillo, aunque hay que reconocer que su estadística no es demasiado brillante. Perdió varias peleas, especialmente por el título del mundo, pero desde luego entre 1927 y 1937, en esa década, fue uno
de los luchadores más destacados en una generación que desde luego proporcionó algunos de los nombres más ilustres que ha tenido este deporte. Fue campeón del peso pluma, del ligero y de superligero, y además hizo combate nulo cuando por primera vez disputó una corona mundial, que fue del peso gallo. Y entre sus víctimas, boxeadores importantes que ahora no les vamos a nombrar, puesto que algunos de esos enfrentamientos veremos un poco más adelante en esta misma grabación histórica. Canzoneri with his very quick hand. El boxeo más tarde evolucionaría favorablemente. Las técnicas de preparación eran otras. Los boxeadores cuidaban mucho más la defensa. En estos primeros albores, como pueden apreciar, iban solamente dispuestos a meter una mano, a conseguir un golpe definitivo, descuidando, como digo, la defensa. Y eso, no cabe duda que era sumamente peligroso. Entramos en el tercer asalto. Una pelea bastante equilibrada y bastante embarullada. Los dos poniendo todo, absolutamente todo, por ganar, pero sin el talento suficiente como para convertir el enfrentamiento en poco más que una pelea callejera. No sabía sacar ventaja Baer, el campeón, el hombre que tiene la estrella de David en la pernera de su pantalón. Decíamos que no sabía sacar ventaja de su mayor estatura y consiguiente envergadura, y aceptaba la pelea en esa corta distancia, donde lógicamente Tony Canzoneri, al ser más rápido, llevaba ventaja. Ahí le ha sorprendido bien nuevamente Canzoneri, que además sujeta uno de los brazos de Jackie Baer. Vuelve nuevamente, no le deja prácticamente combatir. Él es el que marca el tempo de las peleas. Cuando Baer atacaba con el jab de izquierda y sacaba ventaja, pero después se quedaba fuera de distancia para meter la derecha. ¡Buf! Tremendo, tremendo ese golpe. Qué bien ha llegado, increíblemente. Una perfecta combinación de izquierda y derecha. Y el inglés ha caído la lona y va a ser declarado fuera de combate. Y consiguientemente, Tony Canzoneri se proclamaba campeón mundial. Vemos la repetición, observen ahí, qué bien le ha llegado con esa combinación, y el británico se quedaba sin su título de campeón. El nuevo campeón, Tony Canzoneri, que con esa extraordinaria combinación de izquierda y derecha ha acabado con las ilusiones de alguien que prometía ser durante muchos años campeón, Jackie Baer.